Gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Fuerte aplauso. Esto es Cristo viene desde Baytown, Texas. Buenos días, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno es empezar la semana en la casa de Dios. Gloria a Dios. Tú que te sintonizas, esto es Cristo viene desde Baytown, Texas. Cada semana empezamos cantándole a nuestro Dios, sabiendo que nuestra semana siempre, siempre está bendecida y está guardada por el Todopoderoso. Si tienes la oportunidad, ven y visítanos. Estamos localizados en el 400 Cedar Bayou de Baytown, Texas. Transmitimos a través de YouTube Live y Facebook. Aquí hay un lugar para ti. Empieza a congregarte este año. Amén. Den un fuerte aplauso, una bienvenida. Dios me los bendiga y pueden tomar su asiento. Él les dijo, y vosotros,
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Para nosotros son expresiones que leemos y nos emociona mucho porque sabemos lo que se nos está revelando en esta expresión, en esta palabra. Pero tendremos idea nosotros de lo que estaba aconteciendo en medio de los discípulos al momento de que Pedro lo expresa en esa forma tan directa y tan clara. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habían tenido mucha dificultad los discípulos en todo el proceso y han caminado con Jesús aproximadamente unos tres años y algo, según los historiadores. Y encontramos que en todo el proceso tenían dificultades ellos con aceptar en su totalidad que Jesús era el Mesías. Por momentos lo aceptaban, por momentos parecía que tenían grandes dificultades, como también nosotros los creyentes en nuestros tiempos. Pero en esta ocasión Pedro le dice: Tú eres el Cristo. Para los judíos, los teólogos y todos los que estudian las Sagradas Escrituras saben perfectamente lo que dijo Pedro. Le está diciendo: Tú eres Dios. Y eso no es una cosa simple de expresar humanamente hablando, porque está dirigiéndose a una persona física, a una persona presente y delante del pueblo que conoce a Dios, que las Escrituras, le dice: Tú eres Dios. De manera que nomás imagines el peso de esa expresión. Muy bien podían haber juzgado a Pedro como loco, aún los otros discípulos, pero el dirigirse al Mesías, al Cristo, a Jesús, que usted y yo conocemos que es Dios, y decirlo por primera vez delante del pueblo: Tú eres Dios, es algo extraordinario, es algo sobrenatural, es algo que todavía para nuestros tiempos tenemos dificultad en asimilarnos nosotros. Ahora le dice: Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cuando nosotros leemos de Jesús, no tenemos mucha dificultad en entender o aceptar las obras que Él hizo. ¿Por qué? Porque Él es al presente en la tierra como hombre, el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es tan vital que usted y yo conozcamos cada día mejor a Jesucristo? No como sistema o nombre o expresión religiosa, lo que es bueno conocerlo, pero conocerlo en una forma espiritual, en una forma profunda, en una forma que sabemos que si está en medio de nosotros no hay necesidad de ninguna cosa. Imagínese usted, si usted y yo aceptáremos, comprendiéremos, nos fuera revelado de que Cristo está aquí en medio de nosotros. Imagínense, lo creemos, pastor. Pues sí lo creemos, sí lo creemos, pero lo creemos mentalmente, lo creemos en parte, a veces espiritualmente, y decimos que creemos al 100% y no lo dudo. Pero falta una revelación, falta una conexión espiritual que solamente acontece por momentos en el corazón de los creyentes. Y eso es a lo que Jesucristo quiere que usted y yo lleguemos, a conocer realmente quién es Jesucristo en lo profundo de nuestro ser, donde podamos llegar al momento donde sabemos que si está Él con nosotros, nada, absolutamente nada nos falta. Amén. Nada. Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede redimir al hombre. Estoy hablando de Jesús y quiero que entienda las expresiones que uso, lo hago con intención. Cristo o Jesús, para que podamos conocerlo y que todos los presentes lo sepan. Cristo es Dios encarnado que vino a la tierra. Jesús es el hombre, ¿sí? Y hace aproximadamente 2000 años se unió lo humano con lo divino, con lo humano, y se formó este ser inseparable, ya no puede separarse, que es Jesucristo o Cristo Jesús. Y así pasará la eternidad. El hombre unido a Dios en un solo bien, en una sola persona, en un solo ser. Ahora, nosotros como creyentes tenemos tres dificultades que en este día quiero hacer mención. Tres dificultades para que usted y yo podamos conectar con Cristo Jesús o con Jesucristo en una forma mejor. Y el problema que tenemos es que hay tres cosas, y le estoy dando oportunidad para que agarre un lápiz, las escriba y lo medite en el proceso de la semana usted. Son tres cosas que no logramos
sujetar o someter al señorío de Jesucristo. Son tres cosas. No estoy hablando que usted y yo no amemos a Dios. Le amamos con todo nuestro ser. Por eso estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pero hay tres cosas que se nos dificulta todos los días de nuestra existencia someter al señorío de Jesús. Recuerde, Cristo Dios, Jesús Señor. ¿Sí? Cristo el Mesías, el ungido, Señor Adonai, el Señor. ¿Cuáles tres cosas son las que usted y yo tenemos dificultad con someter a Dios? Espero que las tenga allí presente. Sí, hay muchas, muchas que podríamos mencionar, pero solamente quiero usar las tres principales. ¿Alguno puede decirme alguna? Que nos... Creí que estaba alguien mencionando algo. Una de las cosas que no podemos sujetar, ¿qué es lo que usted y yo no podemos someter o sujetar a nuestro Dios en la forma correcta, en la forma al 100%? Primero es el tiempo. Nuestro tiempo no lo podemos someter o depositar o poner debajo del señorío de Jesús. Recuerde que en el principio, cuando Dios le entrega la ley al pueblo de Israel, Dios le da ordenanzas, ordenanzas que les dice que si las guardaban, por ellas vivirían. En esas ordenanzas establece Dios, lo primero que menciona es, o al menos una de las cosas más sobresalientes, es los días de trabajo. Y les dice: 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Después se fue entendiendo mejor la idea de Dios en lo que estaba diciéndole al pueblo: quiero que dediques 6 días para tus responsabilidades, tus compromisos, tus hábitos, pero el séptimo día es para mí. Por eso se le conoce el domingo en este tiempo como el día de ¿quién? Del Señor. Diga, el día del Señor. Sí, así lo dice la Biblia. Y santificaríamos el día, dice la palabra de Dios, dice: y ustedes santifiquen el día, porque ese día es para el Señor. En este proceso de semana yo quiero que lo medite un poco. Si realmente o en qué cantidad de porcentaje nuestro día o el día del Señor se lo sometemos a Él bajo su señorío. Ponga atención, y lo digo, y me ha escuchado en muchas ocasiones, pero siempre lo estaré diciendo: ¿cuál es nuestra convicción con respecto del día del Señor? ¿Cuál es la convicción que tenemos? El venir a la casa de Dios por responsabilidad, gloria a Dios. Por compromiso, gloria a Dios, que es la misma cosa. Por agradecimiento, gloria a Dios. ¿Cuál es la razón por la cual usted viene a la casa de Dios? ¿Okay? Agradecimiento, amor, compromiso, responsabilidad, etcétera. Muy bien. ¿Cómo se levanta usted el domingo para venir a la casa de Dios? Ya podemos notarlo en su presencia, el momento en que usted llega a la casa de Dios. Y no excuse, porque aquí no es el problema de sacar buenas excusas ante Dios, no vale ninguna. Ok, así que no seamos tan metódicos o tan sociales o qué sé yo, para sacar una buena excusa. Porque si el día es del Señor, lo dice la Biblia, y lo hizo el día del Señor para nuestro beneficio. Los religiosos de los tiempos de Jesús se enojaban mucho con Cristo porque algunas de las cosas que hacía parecía que iban en contra del día. Al llegar el momento donde les dice Jesucristo: el día de reposo fue en beneficio del hombre y no el hombre en beneficio del día de reposo. O sea, que el día de reposo se hizo para nuestro bien. Y luego entonces, ¿cómo está el asunto? Para estar delante de la vida, para estar delante del Creador, para dedicar un tiempo delante del que hizo el cielo y la tierra y nos formó del polvo de ella, para dedicarle un tiempo a aquel que dejó su trono, tomó forma de siervo, vino a la tierra a buscarte y a salvarte. Esa es la razón principal por la cual Dios hizo el día de reposo. Ahora, ¿cómo es que vinimos? ¿Cómo es que vinimos a la casa de nuestro Dios? Hace un tiempo la iglesia Cristo Viene, practicamos hace unos 20 años, de que unos 10, 15 minutos antes de empezar el servicio se cerraban las puertas. Y si en este tiempo lo volvemos a reanudar esa práctica tan hermosa,
estaríamos aquí el grupo y unas cuantas personas que contaríamos con los dedos de la mano. ¿Sí? Ahora, si lo está diciendo por mi pastor, llegué tarde hoy. Lo estoy diciendo por la mayoría de ustedes. ¿Sí? Y luego profesamos decir que amamos a Dios y amamos la casa de Dios, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que debemos de entender, de hacernos un autoanálisis, el poder mirarnos a nosotros mismos en el espejo, ¿qué tanto le dedicas a Dios tu tiempo? ¿Qué tiempo sujetas o sometes bajo el señorío de Cristo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Y entonces, si logramos encontrar y respondernos a nosotros mismos, porque yo te lo puedo decir mil veces y no va a hacer ningún cambio en tu corazón, hasta que tú mismo no te encuentres con esa revelación de Dios. El tiempo que debemos dedicarle a nuestro Dios lo debemos de sujetar bajo su señorío, y lo que tú pongas debajo de los pies de Jesucristo va a florecer como no tenemos idea. Amén. Todo va a prosperar. Otra cosa que en nuestros tiempos modernos también afecta muchísimo, que no podemos, la segunda cosa que no logramos sujetar al señorío de Cristo, y aquí algunos van a sentir aún más fuerte que el tiempo, y es la cartera, que ya no se usa casi, ¿verdad? Pero es el dinero. Tenemos un gigantesco problema como creyentes en sujetar el dinero al señorío de Jesús. Ofrendas, diezmos, ouch, ofrenda especial, no, ¿para quién tanto dinero? Y todo lo terminamos en una idea mental de dinero, como si el dinero tuviera tanta importancia en nuestra existencia eterna. El dinero es algo temporal que los seres humanos le damos fe o tenemos fe en él, pero déjeme decirle que si tuviéramos la fe en Jesucristo que tenemos en el dólar, las cosas serían diferentes para nosotros, porque el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, creador de todas las cosas, dice que si lo ponemos a él primero, si lo honramos a él, él nos honra a nosotros. ¿Cuántos le damos gloria? Amén. De manera que medítalo en el proceso de la semana y piensa en lo que Dios pone en tus manos, en lo que adquieres por allí, que el Señor permite que llegue a ti. ¿Cuánto de ellos sujetas bajo el señorío de Cristo? La tercera cosa que se requiere es nuestra voluntad. Ese jaloneo que existe en nosotros. ¿Obedeceré? ¿Lo que dicen de los líderes está correcto? Esta cosa que interpreto yo en la Biblia, ¿será la forma apropiada? Para nuestro tiempo no creo que se pueda practicar de esa manera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Vamos a ver un versículo para seguir hablando un poco de este asunto. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Se encuentra Moisés, el siervo de Dios, en el monte santo, donde andaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y mira una zarza, mira algo extraordinario en arriba del monte. Y era una zarza que ardía, pero no le llamó mucho la atención el que estuviera ardiendo. La Biblia lo describe claramente, que lo que le llamó la atención era que no se consumía. Qué lindo es que pueda haber algo en fuego y no se consuma. Que usted y yo podamos entrar en el gozo del Señor, como dice el canto, hay gozo en la casa de Dios. Sí, y no nos fatiguemos. Amén. Bueno, Moisés fue a ver qué era este acontecimiento y se encuentra con la gloria y la presencia del Creador. Y Dios le empieza a dar las palabras, le da órdenes para que descendiese y volviese a Egipto para libertar su pueblo que estaba cautivo allá. Moisés, después de esta plática con Dios y de varios encuentros donde él no quería y Dios tuvo que manifestarle algunas cosas allí para convencer a Moisés, total que llega al versículo 13 del capítulo 3 del Éxodo y dice así: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, diga usted Israel, porque quiero que, si nunca lo he escuchado de mis labios, lo escucho en este día. Siempre que la Biblia se dirige a Israel, está dirigiéndose a los salvos. Siempre que se dirige a Jacob, está dirigiéndose a los no convertidos o los que andan un poco mal. ¿Sí? Para que lo tenga allí nomás y pueda ayudarle en sus estudios. Dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego yo a los hijos de Israel y les digo,
El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y el versículo 14 dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios le dice, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Déselo fuerte a nuestro Dios. Y termina la frase Dios: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Así que qué de extraordinario existe en eso. Bueno, todos los que estudian un poco más profunda las cosas bíblicas nos enseñan que en el original lo que está diciéndonos es que no solamente está diciendo que Él es el creador, Él es el hacedor de todas las cosas, Él es el proveedor, Él es el que tiene la respuesta, Él es el que sustenta todo lo que existe. Le está diciendo: yo soy la abundancia, o todo lo que existe está dentro de mí, y de mí proviene, de mí procede. Ahora le está diciendo: cuando tú les digas yo soy, esa expresión, van a entender que tú no eres enviado por un ángel, sino que tú eres enviado por el que los formó del polvo, el que tiene señorío sobre toda la creación. Porque si no te obedecen a ti, al nombre le tendrán que obedecer. Y Cristo Jesús, cuando anduvo presente en la tierra, en muchas de las ocasiones cuando se dirigían a Él, les contestaba: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy esto. Siempre estaba diciendo la misma expresión. Y déjeme decirle en esta mañana: el yo soy está aquí en medio de nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué tenemos dificultad, tanta dificultad nosotros como creyentes? Y espero que no me malinterprete que uso esos términos, pero la tenemos. Tenemos mucha dificultad con tomar posición de lo que ya Dios nos ha dado, ¿sí? Tenemos mucha dificultad. Vean lo que dice Pablo en el libro de Romanos por inspiración del Espíritu Santo, en el capítulo 8, verso 32. Dice así: si Dios no nos negó, en la traducción Dios habla hoy, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también juntamente, o junto con su Hijo, cuánto? Todas las cosas. Todas las cosas. Si Dios no negó, no escatimó, lo dice en otra traducción, a su propio Hijo, ¿cómo no va a darnos por medio de Él o con Él todas las cosas? Dios nos dio su Hijo. Ahora, nosotros tenemos esa gigantesca dificultad. Mientras no logremos someternos al señorío de nuestro Dios, tendremos grande dificultad, mucha dificultad. Nuestro cuerpo, nuestra alma, que pues entendemos que son nuestros pensamientos, y nuestro espíritu, cuando vinimos a Cristo, le pertenecen a Él, ¿sí? Le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted y yo vinimos a la casa de Dios y leemos la escritura, o nos ponemos a orar y platicamos con nuestro Dios a través de la oración, en la mayoría del tiempo nosotros nos dirigimos a Dios como siervos, y es algo de aplaudirse, algo de entenderse, porque esa es la forma que se nos enseña en las escrituras. Pero hay otro escalón a subir, hay otra oportunidad superior a esa, a la de ser siervos, y es la de ser hijos. Primero tendremos que nosotros aproximarnos a Dios como siervos, dependiendo de nuestra condición en la cual nos encontremos, y el siervo está pidiéndole a su Señor. Pero en el momento en que tú y yo nos sujetemos a Él y se nos sea revelado, entonces ya no vamos como siervos al Padre, vamos como hijos. Y el hijo es el que tiene el derecho de todo lo que Dios ha creado, ¿sí? La escritura dice que mientras el hijo está bajo, es pequeño, tiene que estar bajo señorío de sus tutores, hasta el tiempo señalado por el padre, hasta que el muchacho aprende de que él es el hijo, el dueño de todas las cosas, ¿sí?
Hoy en este día, te lo repito, cosa que tú ya conoces, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, por lo cual eres dueño de todas las cosas. El que la gente diga que no es cierto, eso es asunto y problema de ellos. Pero Dios dice que así es y así tienes que aceptarlo y creerlo. Dale gloria a nuestro Dios. Solamente para mencionar una historia o un caso, en el Mateo, en Marcos capítulo 10 verso 17 dice así la escritura: vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para hacer, para heredar la vida eterna? Para que tú conozcas la historia, y los que ya la hemos leído muchas veces, pues la podemos recordar casi de memoria. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer yo para heredar la vida eterna? Sí. Jesucristo primeramente le contesta: porque me dices bueno. No hay bueno sino solamente uno, Dios. Lo que Cristo le está diciendo: ¿quién crees tú que soy yo? ¿Crees que soy el único? Me dices bueno, me lo está diciendo en forma humana, en forma social, porque uno no le dice a las personas: es una persona buena. Yo, ¿verdad?, le puedo decir: es una persona buena, y cuando se porte mal digo: es una persona mala, y etcétera. Bueno, entonces Jesucristo le dice: porque me dices bueno, solamente hay uno bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es Dios. Y luego le dice: pues ya conoces, no hay necesidad que te diga, tú ya conoces los mandamientos: no adulteres, no mates, no robes, no levantes falso testimonio. Y empieza a decirle el Señor varias de las cosas que se encuentran en la ley. Y le dice este hombre, no sabemos su edad, posiblemente ya era un anciano, dice: todo esto lo he guardado desde que estaba joven, desde mi juventud. Dice la escritura en otro Mateo, dice que Jesús le amó al escuchar eso. Pero le amó no porque sabía que lo había guardado todo, sino por el esfuerzo que este hombre hacía. Le dice: bueno, te falta una cosa. Se fue al problema. Dice: vende todo lo que tienes, regáleselo a los pobres, y tú ven, sígueme, tomando tu cruz. Dice la escritura que el hombre se afligió tanto porque tenía que muchas posiciones, tenía muchos bienes, se afligió. Él quería servir a Dios, él quería seguir a Cristo, más o menos se daba la idea que era el Mesías, pero las posiciones le impedían la libertad de seguir a Jesucristo. Bueno, después de este encuentro y este dime con Cristo y el hombre, los discípulos se preocuparon muchísimo, y hay un cambio de palabras: Señor, pues ¿quién podrá ser salvo? Y empiezan ahí a hablar, y hasta llega un momento en que Cristo parece que no puede sacarlos de la confusión, y porque les dijo cuán difícil es que un rico se salve. Ya los discípulos estaban todos preocupados, querían ser ricos, pero ahora si no se salvaban la cosa está peligrosa, ¿no? Total que Cristo les aclara un poco mejor las cosas, y les dice cuán difícil es que un camello entre, es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico se salve. Usted ya conoce la historia. Pedro le responde en el versículo 28, capítulo 10, ponga atención. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado ¿qué? Todo, y te hemos seguido. ¿Okay? No le estoy diciendo yo hoy en este día que dejemos nuestros bienes, que se los entreguemos a los pobres. No es eso lo que estaba diciendo Jesucristo. Lo dijo Jesucristo, pero la intención, la revelación es otra, más directa que lo que está entendiendo la persona. Lo que Cristo está diciéndole: todo lo que sujeten bajo mi señorío, todo lo que pongan debajo de mis plantas, todo eso va a florecer, va a prosperar, va a terminar con ustedes. Y les dice Jesucristo: ustedes que dejaron casas, padres, madre, padre, madre, bienes, lo van a recibir en este tiempo 100 veces. En este tiempo. Y después de este tiempo tendrán la vida eterna. ¿Ok? Bendígalo si lo siente en su corazón. Lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo: todo lo que ustedes pongan bajo mi señorío, todo lo que me entreguen a mí, no necesariamente tienen que dárselo allá o tirarlo por acá. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo: póngalo a mi servicio, al servicio de mi reino, y ustedes van a tener abundancia.
Estaba yo haciendo cálculos. Cuando yo fui a predicar a México, no entendía lo que estaba haciendo en realidad. Yo nomás quería ir a hablarles a mi pueblo, a mi gente, de la vida eterna. Y muy jóvenes, teníamos una casita, la vendimos. Y en el proceso del tiempo, a pesar de no sujetar las cosas al 100% debajo del Señorío de Cristo, de las cuales hablé hace un momento, aún con todo eso estaba yo meditando, pero ¿cómo el Señor me ha dado? Fui y vendimos la casa apenas a predicar, pero casas a mí me han sobrado. Voy a decir, ¿cómo? Y sin dinero, el Señor me ha provisto de casas, como se me hacía tan fácil, y hasta este momento se me hace tan fácil adquirir una casa. Pues sí, pastor, pero usted ya tiene. No es el asunto. La cuestión es que lo que tú siembras en la obra de Dios, Dios hace que esas cosas se formen en algo vivo. Constantemente está produciendo. Dice la escritura, claro, como lo mencionaba hace una semana atrás, donde el rey, las cosas no escasean. Lo que tú siembras en el reino de Dios nunca escasea. Eso sigue multiplicándose, se convierte en una planta viva que está constantemente dando. Pero el asunto es de sujetarlo a Dios, sujetarle a nuestro Dios. Las tres cosas más importantes, recuérdalas, son estas: el tiempo, el dinero y nuestra voluntad. Haciendo eso, vamos a estar recibiendo revelaciones constantes de quién es Jesucristo. Para que tú y yo podamos acercarnos a nuestro Dios, tomar algo del reino, tenemos nosotros que recibir esa revelación que nos es dada por el Espíritu Santo. No es que no seamos hijos de Dios, y te voy a hacer una pregunta en este momento. En esa pregunta vas a encontrar una respuesta. En algún momento, y si no gusta responder, no sea que te vayas a encontrar por responderla tan rápido, vayas a malinterpretar y digas algo y te sientas un poquito mal si la contestas en voz alta. Mejor ahí consérvala. En algún momento, Jesús dejó de ser hijo de Dios. Como te dije que no la contestes. Ahora voy a hacer otra pregunta, solamente para que la conserves allí. En algún momento, Dios, el Creador, el que está arriba en el cielo, en ese momento Jesús estaba en el Mesías, en la persona. En algún momento, Dios dejó de escuchar la voz de Jesús. Ok, pongan atención. Las dos cosas, una es verdad, otra no la es. Jesús nunca dejó de ser hijo de Dios. Nunca. Pero Jesús, hubo un momento donde Dios no lo escuchó. ¿Qué fue lo que impidió que Dios escuchara a Jesús? Esta creo que sí la puedes contestar en voz alta. Fue el pecado. El pecado que cayó sobre Jesús. ¿El pecado de él? No, él nunca pecó. El pecado tuyo y mío. Lo que impide que Dios escuche nuestra oración es el pecado. Va a decir, entonces, ¿cómo lo hacemos? Es pedirle perdón. Si has pecado contra Dios, antes de irte a dormir, pídele perdón. Si pecaste contra tu hermano, contra el pastor, antes de irte a dormir, pídele perdón. Y también pídele perdón al pastor, para que la cosa esté más segura. Déselo fuerte a nuestro Dios. Si logramos entender que Jesús es el Señor, pero no de expresión solamente, sino en verdad. Mira lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 16, traducción de Dios habla hoy. Solamente puse una porción del versículo. 1 de Corintios 6, 19 y 20, dice así. Diga conmigo: ustedes no son sus propios dueños. Diga conmigo: nosotros no somos nuestros propios dueños. El siguiente versículo, hija, ponlo allí. Versículo 20. Porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Te sentías muy libre, ¿verdad? De hacer tu voluntad. Bueno, aquí. Dile a los escritores, a los productores de Biblias, que quiten esa porción de la Biblia. Pero según lo que estamos leyendo allí, ya te compraron. Recibiste a Cristo, no eres dueño de ti mismo. Pero yo puedo seguir haciendo lo que yo quiero. Seguro que sí.
Puedes hacer, seguir haciendo lo que tú quieras, pero eso no, eso te pone en peligro. Le pertenecemos a Dios. Y no quiero que solamente lo escuches como usualmente nos gozamos mucho cuando decimos somos propiedad de Dios y suena muy bonito. Pero el problema está de que esto es un, es una situación real donde al tiempo de que tú eres le perteneces a alguien, ese alguien es tu dueño. Yo en mi garaje, allá en mi casa, en un cuartito, tengo algunas herramientas que he comprado. Y a muchas de ellas no me gusta ni usarlas, como la pala y el pico. Pero son mías y las puedo usar cuando yo quiera. Y ninguna de ellas se va a salir del rincón donde la tiro por allí para quererse ir de paseo. ¿Por qué? Porque me pertenecen a mí. Pero pastor, no compare. Bueno, es que la comparación, realmente comparando a un ser humano con Dios, está más, creo que está más alta la pala cercana al hombre que el ser humano a Dios. No sé si lo expliqué claramente ahí. Lo que quiero mencionar y dejar en tu corazón es que usted y yo somos propiedad de Dios. Él es el dueño. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si el pecado nos separa de Dios, si el pecado como hijos de Dios, recuerda, si a Jesús mismo no lo escuchó Dios cuando el pecado cayó sobre de él, no te va a escuchar a ti ni a mí tampoco. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si Dios no escuchó cuando el pecado cayó sobre Jesús, desde el momento del Getsemaní no volvió Dios a escuchar a Jesucristo hasta que no murió. Le llevó casi 18 horas donde Dios no escuchaba a Jesús. Sus peticiones no llegaban a él. Hay algunas que parece que sí, como muchas de nuestras oraciones, pero no encontramos la respuesta de Dios en ningún momento, hasta que por fin, ya para morir, Jesucristo dijo estas expresiones: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En 18 horas se enteró Jesús y se dio cuenta en forma sobrenatural que aquella comunión que existía con el Creador no existía con él en ese momento. Y todo por amor a ti y por amor a mí y a toda la humanidad en la faz de la tierra. Sí, es algo sobrenatural. Ahora, el pecado, aquí hay una situación que muchos no hemos podido entender, o muchas personas no lo entienden. Cuando nosotros le decimos a un incrédulo que no ha recibido a Cristo, usamos esta expresión, a veces yo no la uso, pero yo sé que algunos la usan: hey, no hagas eso porque es pecado. No sé si lo habrá escuchado. Le voy a decir algo que lo vas a mover un poquito de piso, pero así es la verdad bíblica. El hombre no convertido, el hombre que no ha recibido a Cristo y ha nacido de nuevo, no me vaya a tirarlo luego, no se va a salir del templo. El hombre no puede pecar. El hombre que no ha nacido de nuevo no puede pecar. Él es pecado. El único que puede pecar es el que ha nacido de nuevo. Voy a explicar por qué, y bíblicamente. La palabra pecado viene de una expresión original que significa tirarle al blanco y errarle. Se le tira un blanco y se le hierra. El blanco bíblicamente es Dios. Le queremos llevar a él todas las cosas. Él es el blanco. Cuando tú buscas algo de Dios, tú le estás tirando al blanco. Y el errarle significa que no le pegaste, por eso no recibirás recompensa, ya que le tiraste al blanco y no le pegaste. Esa es la palabra original. El pecador no puede tirarle a Dios. El pecador no puede tirarle al blanco. Escucha lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 3, va a aparecer en la pantalla. Dice así: Dios no puede ser tentado. La palabra al tirarle al blanco es tratar de tocar aquello o tirarle, agarrarlo. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea que el incrédulo no puede pecar contra Dios, y la misma escritura nos lo enseña, que Dios no juzga al esclavo ajeno. El asunto de Dios es con sus hijos, no con los hijos del enemigo. A los hijos del enemigo los juzga el enemigo, a los hijos de Dios nos juzga él. Por eso a veces a nosotros los creyentes nos va como en feria, porque tenemos un padre que nos ama. Y la escritura dice que el padre disciplina al hijo a quien ama. Si no lo disciplinara, entonces no lo tendría como hijo, sino como un extranjero. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso cuando nos está yendo un poquito mal como hijos de Dios, debemos de nosotros arrodillarnos y pedirle perdón a nuestro Dios y decirle: Padre, cuánto me amas, pero ya no me des tan duro. O como usted decía hacerlo en su oración. Isaías capítulo 59 versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírnos. De manera que cuando nosotros cometemos falta o pecado y queremos acercarnos a Dios y pedirle algo, no nos va a escuchar. ¿Dejamos de ser sus hijos? No, seguimos siendo sus hijos y nos sigue amando. Pero el problema que existe es que el pecado hace una división. ¿Por qué el pecado? Porque Dios no puede ser tocado por el pecado. Una persona que está en pecado no puede acercarse a Dios y tratar de tocarlo. Dios no se deja tocar por el mal. Pero si la persona, no interesa cuál sea el mal, la persona le pide perdón, mire, déjeme decirle, si Dios le dice a un hombre mortal que tiene la capacidad de perdonar hasta 70 veces 7, ¿Cuánta capacidad tendrá Dios de perdonar? ¿Cuántas veces usted y yo vayamos? Si vamos 70 veces 7 en el día, esas tiene la capacidad Dios de perdonarnos. Pero si vamos más que esas, tiene esas mismas capacidades Dios para seguirnos perdonando. Va a decir: pero eso no es tentar a Dios. Dios no se deja tentar por el pecado. Por eso, cuando usted siente que ha cometido un error, llegó a la iglesia tarde, es un pecado de los más grandes. Allá cuando yo estaba chiquillo me decían que había pecados veniales y otros qué, mortales, otros así. Y yo creo que este no era un venial. Yo no sé con qué es lo que estaban queriendo decir. Este de llegar tarde a la iglesia es un pecado mortal. Ay, por favor, no lo vaya a pensar muy, llevar muy a pecho y diga: el pastor dice que si llego tarde a la iglesia he pecado mortalmente. Bueno, cálmate. Estoy tratando de transmitirte algo que nos conviene aprender. El ir a la presencia de nuestro Dios es algo tan sublime, es un honor tan grande como no tenemos idea. Y no vas a poder ir a tu Dios allí en el llano, ahí puedes hablar con Él y todo, pero cuando vas a la casa de Dios, la Biblia lo dice claramente, que vas donde Él está presente. Dice la escritura que miremos nosotros cuán hermoso y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza del sumo sacerdote y desciende por las vestiduras y luego llega al final. Y ahí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Déselo a nuestro Dios. Hay gozo en la casa de Dios. Hay gozo en la casa de Dios. Qué bonito canto, ¿verdad? Al menos esa expresión. Las otras están un poco difíciles, pero esta está muy bonita. Juan capítulo 9 versículo 31, mismo Cristo hablando: y sabemos que Dios no oye a los que han pecado, a los pecadores. Sí, hermano, sí, sí. Es lo que dice Jesús. Dios no oye a los pecadores, a los que han pecado. Y quiero que te la quites de ahí, de tu alma. No, eso está muy, 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 muy drástico. Está muy extremo. No, no, no. No escuchó a Jesús. Y ninguno de nosotros nos podemos comparar a la comunión que existía con Jesús y el Creador. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Dios. A ese oye Dios. Y cuando tú atas cabos en la Biblia, más adelante mismo Juan nos revela o nos describe que cuando Dios oye nuestra oración, ¿tenemos qué? Tenemos todo lo que le hayamos pedido. Todo lo que le pidamos, cuando Él escucha nuestra oración. La expresión oír significa que Dios responde a nuestra petición. Cuando tú y yo, por eso debemos de tenerle tanto temor, o cómo le podré decir, no es la palabra, si temor o aborrecer de tal manera el pecado, que no juguemos con él. No hagamos, mira, veamos, y le estoy dando vuelta a este asunto porque hoy me estaba yo sintiendo un poquito
fuera de unción al ver que la gente, de los miembros de la iglesia, los hijos y las hijas de Dios, vienen arrastrando la cobija. ¡Qué tragedia! Y ya después de tantos años, ¿no considera usted que después de practicar algo se debe de aprender? Dicen por ahí las expresiones que la práctica hace a quien, al maestro. ¿Por qué usted no ha llegado a maestro? ¿Por qué sigue siendo, verdad, todas esas cosas, hombre? Tanto que ha practicado, ya décadas tiene viniendo a la casa de Dios. Sí, dígale, su hermano. Yo nos vinimos temprano, mi hijo y yo. Salimos de la casa a las 7 de la mañana. Algunos están pensando, sí, pastor, no tiene nada más que hacer. A las 7 de la mañana llegamos aquí, más o menos llevan, más tardar unos 20 minutos. Abrimos la puerta. ¿Sabe que hay una promesa en la Biblia que Dios va a bendecir a los que abren las puertas de la casa de Dios? ¿Sabe usted? Hay una promesa extraordinaria. Así que si usted quiere también tener ser parte de esa promesa, véngase el próximo domingo aquí, para más o menos a las 7. Y es más, si quiere una llave, nomás pídanos una llave, le damos una llave. Y llega temprano y abre la puerta, las casas de Dios. Sí, es tan importante nosotros tratar de estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Veamos, las iglesias crecen, se multiplican en personas. Veníamos platicando en el camino, mi hijo, nos vinimos juntos. Y él me mencionaba que estaba escuchando un predicador y que él estaba hablando de una situación que se da en las iglesias y a las que se les llama mega churches, iglesias gigantescas. Y habla de las situaciones que se dan en el ambiente. Tienen grupos de diferentes creencias, diferentes pensar, bueno, diferente modo de convicciones, vamos. Tanto que tienen grupos hasta de lesbianas y de homosexuales y etcétera. No, solamente para hablar algo que él lo estaba diciendo. Y sabemos que esto es así. Y le digo, ve, en estos momentos están tratando de pasar una ley acá en Estados Unidos. Quiero mencionarles algo antes de decir algo, de decir de la política. En esta congregación, en este momento, nos encontramos cuatro diferentes personas en la política. ¿Cómo pensamos con respecto a una política? Algunos se identifican más con los republicanos, otros con los demócratas, otros con los independientes y otros con los en contra política. ¿Me entiende? Así que eso es un sistema de nunca acabar. Pero están tratando de pasar una ley de quitar el aborto que se pasó en el año 1973, tratar de hacer unas enmiendas ahí a la Constitución para poder revocarlo. Y ahí salió, lo estaba viendo yo el otro día en las noticias, que hay un 78% de las personas que están en contra de que la Suprema Corte quite la libertad del aborto. Ok, dije yo, 78%. Hubo otra estadística que hace unos años atrás, y yo pude escuchar, cuánto habrá cambiado, no lo sé, que el 97% de las personas a las cuales se les preguntó en Estados Unidos si eran cristianas, del 100%, 97% confesaron de que ellos eran cristianos en la fe de Jesucristo. 97% creyentes que aquí piensan que van a ir al cielo. ¿Y cuántos consideran que el matar un bebé es algo prohibido por las escrituras? No, ¿verdad? Cada quien haga lo suyo. Yo le digo una cosa: el bebé, el niño, no es un pedazo de carne en el vientre de una mujer. El niño, desde el momento en que es engendrado, según Dios, no según los políticos que están más torcidos que un garabato, decían en mi tierra, dicen que el momento que es engendrado, el momento que es concebido, ese es un bebé. Lo dice Dios. Aún desde ese momento dice que nuestros propios, dice, mis ojos, dice, vieron el embrión. O sea, dice Dios, no sé cómo está el asunto, hermano Jorge dice que es el embrión que vieron los ojos de Dios. Cualquiera que sea la razón, es una comunión muy íntima desde ese momento. ¿Sí? Creo que necesitamos buscarle un poquito más allá de respecto de esa escritura. No estoy diciendo uno ni lo otro.
Pero lo quiero decirle, si hay un 97% de personas profesantes creyentes cristianas y un 78% que dicen que se siga practicando el aborto, entonces como que hay una cosa que no enclava y que no conecta y no estamos de acuerdo. Bueno, el asunto es que las iglesias están multiplicando las gentes en las congregaciones, pero con gente que no conoce a Dios. ¿Tiene religión? ¿Tiene alguna filosofía? Pero obedecer a Dios es un asunto de otro planeta, ¿sí? Y en la iglesia de Cristo viene, no debemos caer en tal engaño. Y claramente dice el Señor, no os engañéis vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Sí, el pecado es el pecado. Y si algo tenemos nosotros que no tener contacto con Él, si podemos, es el pecado. Y si en algún momento cometimos el error, alguna persona por allí te pisó el pie cuando ibas saliendo de la iglesia y te enojaste con él o con ella, cuando llegues a tu casa y si no te acuerdas antes de ir a dormir, pídele perdón a Dios por aquello, que aquel sentimiento cruzado que tuviste en tu corazón. Y si alguno se está enojando en este momento con el pastor, también en la noche, es más, antes de que llegues a la noche, pídele perdón a nuestro Dios. ¿Sí? E inclina tu rostro, y si tienes el deseo, el gozo de venir al frente, hazlo. Darle gracias a nuestro Dios. En el momento en que Dios nos concedió el gran honor de venir a Él, es con el fin de que usted y yo terminemos la carrera. Él nos dice que el que empezó en nosotros la obra tiene el poder para ayudarnos a terminarla. Conforme pasa el tiempo, cada día es un poco más difícil permanecer en la fe. El bombardeo nos viene de todos lados, iglesia. Nos viene de diferentes formas, se viste de diferente. El brillo que el enemigo hace ver en las cosas del mundo es casi difícil de poder resistir. Pero acuérdate de las palabras dichas por el profeta y medio hermano de nuestro Señor Jesucristo: resistir al mal y él va a huir de vosotros. Acercaos a Dios. Hoy en este día yo te invito a que hagas un análisis en ti mismo, en ti misma. Olvídate de tus emociones, de tus sentimientos que te afectan con obedecer a la que dio su vida por ti. Él está aquí en este lugar, pueblo. Y aunque suene un poco repetitivo, ¿cómo no vamos a mencionarlo si Él mismo lo dice así? ¿Por qué vamos nosotros a menospreciar o a tratar de omitir tal verdad? Él está aquí. ¿Te puedes imaginar lo que tú y yo experimentaríamos si fuéramos tocados por Él? Si pudiéramos tocarle a Él. ¿Te puedes imaginar? Jesús le dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él está aquí. Él está aquí. Cuando lleguemos allá arriba, le podremos hacer la pregunta que ya sabemos la respuesta: Señor, estabas allí cada servicio que nos reuníamos en tu nombre. La respuesta ya la conocemos. Sí, ahí estaba. Posiblemente nos digan: los que faltaban ahí eran ustedes, porque su mente, su alma andaba en otro lado. Levanta tus manos y al momento que llegue el círculo del cántico, yo quiero que le digamos: Él está aquí. Aquí estás.
Levanta tus manos y adórale un momento mientras Cristina con Ismael y el grupo nos guían. Padre, te amamos, Señor. Aquí estás. Yes. Debemos volver. Oh, sí, Señor. Señor, cuando mi corazón oyes, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Díselo una vez más. Aquí estás, tu corazón. Te adoraré, te adoraré. Señor, aquí estás, Señor, mi corazón. Te adoraré. La música suave. Yo te invito a abrir tus labios y platicar con nuestro Dios. Preséntale a Él tu causa, tu acción de gracias, tu petición. Preséntate delante de Él como dijo el profeta: voy a estar aquí firme delante de Él, delante del Creador. Me presento delante de Él y estaré de pie para escuchar qué respuesta tiene conforme a mi queja y para ver qué es lo que Él me va a decir. Abre tus labios y hablo un momento con Él. Es algo muy lindo que nos acostumbremos a platicar con nuestro Dios, como lo dijo el profeta. Alabarle con nuestras propias palabras, como dice por allá el libro de los Hebreos, capítulo 13, si no me equivoco. Que presentemos a Él fruto de labios que confiese su nombre. Padre, eres excelso, eres grande, glorioso es tu nombre sobre toda la creación. Has hecho lo que ha venido a tu corazón a hacer. Haces maravillas en los tiempos, a través de los siglos y de los milenios. Has mostrado a la humanidad que tú eres un Dios bueno, que eres grande y señoría sobre toda la creación. ¿Quién como tú, oh Dios, que hiciste el cielo, la tierra y señoría sobre de ella? ¿Quién que es misericordioso para con los pecadores, Padre eterno, y los llamas a que vengan a postrarse delante de ti? ¿Qué Dios hay en los cielos o en la tierra como tú?